El Poder de las Mariposas Rojas es el proyecto que Plan Internacional El Salvador, en conjunto con la Embajada de Canadá, desarrollarán para garantizar que niñas, adolescentes y jóvenes conozcan más sobre la menstruación. Así como El Poder de las Mariposas Rojas plantea un acercamiento a las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes, pero también con sus entornos. Y esto es importante. Este no es un tema que se trabaja solamente con las niñas, sino que se trabaja también padres, madres, niños, los entornos que están acompañando realmente a las niñas en su desarrollo. Es un proyecto donde podemos hablar del cuidado, de la autoestima, del liderazgo de niñas. Son muy, muy importantes para poder llegar a estas metas y para poder empoderar a estas niñas y que tengan una vida más libre y plena para su vida. Dicho proyecto tiene previsto atender a niñas, adolescentes y jóvenes entre los 10 y 24 años de edad en 3 departamentos de la zona central del país. Una de las beneficiadas compartió su experiencia con los asistentes. De la Organización de las Naciones Unidas, una de cada 10 niñas falta a la escuela durante la menstruación. Y puedo decir que fui una de esas 10 niñas. Los mitos y tabúes siguen provocando vergüenza, miedo, discriminación y bullying en todas nosotras. Es tan importante que estos proyectos transformadores de género enfocados en nuestra salud lleguen a nuestras comunidades, porque permiten fortalecernos, informarnos, educarnos, reflexionar y cuestionar sobre todos los problemas que nos afectan en relación a nuestra salud e higiene menstrual. El Poder de las Mariposas Rojas propone que las mujeres vivan su menstruación en entornos seguros y saludables. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagráfica.com.